Bienvenido al segundo de los tres videotutoriales donde explicamos cómo descargar, cumplimentar y enviar de forma telemática un formulario de solicitud de ayuda electrónico. En este vídeo encontrará las instrucciones para cumplimentar un formulario de solicitud de ayuda, para instrucciones sobre la descarga del formulario o sobre su presentación ante el registro telemático. Puede visualizar los otros vídeos tutoriales que encontrará en esta misma página. En el vídeo anterior se le mostró cómo descargar y guardar en su archivo el formulario de solicitud y ayuda. Ahora para proceder a la cumplimentación del formulario, en primer lugar tendrá que localizar dicho archivo en su equipo y ejecutarlo. Al abrir el formulario, veremos que está dividido en tres grandes áreas que citamos a continuación. Área A. Introducción de datos. Área B. Documentación a aportar por el solicitante. Área C. Validación, finalización y elección de presentación. En primer lugar, procederá a introducir los datos solicitados en los distintos pasos en los que está dividida el área A, pudiendo validar cada uno de estos pasos según vaya cumplimentando. Cuando valide el paso que acaba de cumplimentar, el formulario le avisará si los campos han sido debidamente cumplimentados o no. Para encontrar más información sobre cómo cumplimentar cada uno de estos campos, pulse el botón Instrucciones y retroceda a la página 1 del formulario. Una vez validados todos los datos de este área, pasaremos a la siguiente. En el área B encontrará el listado de la documentación que debe aportar junto a la solicitud de ayuda. Para ello, pulse el botón Añadir, situado a la derecha del documento que deba adjuntar. Una vez haya pulsado el botón añadir, deberá localizar en su equipo el archivo que contenga esta información y pulse el botón abrir para que su archivo se adjunte a la solicitud. De esta manera, podrá comprobar que su archivo ha sido correctamente anexado a su solicitud e incluso eliminarlo si la selección del archivo no ha sido la correcta. Debe tener en cuenta que el registro electrónico de Infodirecto no soporta ficheros de un tamaño superior a 16 megas. Por lo tanto, reduzca la cantidad de las imágenes de los ficheros que adjunte y comprima sus documentos con las herramientas WinRar o similar. Tenga en cuenta que no se permitirán ficheros de la familia WinZip con extensión zip. Por último, debe completar el área C del formulario en los siguientes pasos. Paso 1. Pulse el botón Validar solicitud. Para confirmar que todos los datos introducidos son correctos. Paso 2. Finalizar solicitud. En este momento su formulario de solicitud queda bloqueado con los datos y archivos adjuntos que ha introducido en él. Una vez pulsado este botón, si tuviera que modificar cualquier dato del formulario, debería pulsar el botón desbloquear solicitud. Paso 3. Formato de presentación. En este punto, usted va a elegir el medio a través del cual va a presentar la solicitud. Existen tres opciones de presentación. Telemática, ante el registro electrónico, en soporte informático ante el registro presencial o en soporte papel, también ante el registro presencial. En el caso de la presentación telemática ante el registro electrónico, se selecciona la opción A y se procede a la firma digital. Para ello, sitúe el cursor sobre el recuadro blanco y tras pulsar el botón derecho del ratón, le ofrecerá la opción Firmar documento. Una vez firmado, debe guardar la solicitud en el archivo de su ordenador para la posterior presentación telemática en el registro telemático del Info, al que puede acceder desde el enlace que aparece en el formulario. Si después de haber visto este vídeo tutorial le surgiera alguna duda, puede llamar de lunes a viernes al número 900-700-706 o dirigirse a la cuenta de correo electrónico ayudasinfo.info.carm.es.